this was a calculated, planned attack. There were emails and text messages indicating what she planned to do. I believe the husband was in the area under the belief that he was meeting the other woman for dinner, and when she didn't show up, that's when he got concerned and showed up at the house. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que sucedió en el año 2018. Se trata ni más ni menos que de un triángulo amoroso que acabó en tragedia. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy comienza en el verano de 1986, con lo que en principio parecía que iba a ser una pareja feliz. Jenner y Mark Gerardot se conocieron cuando eran adolescentes en Fort Wayne, Indiana. En ese momento, ella trabajaba en un Taco Bell y él se enamoró de inmediato de su belleza y energía. Sin embargo, para que comenzaran a salir, tuvieron que pasar 4 años. En 1990, Mark y Jenner se encontraron por casualidad y la atracción fue tal que ya no se separaron. Mark estaba hipnotizado por sus ojos azules y su sonrisa, pero sobre todo por su comportamiento, que era exactamente lo opuesto a él. Por su parte, Jenner estaba igualmente emocionada y pensó que había encontrado al chico indicado. Cuando se casaron en 1993, el futuro parecía brillante para la pareja. Por aquel entonces, él tenía 25 años y ella 23, y pensaban que pasarían juntos el resto de su vida. Pero como sucede en todos los matrimonios, con el tiempo, Mark y Jenner tuvieron sus altibajos. Sobre todo por el dinero, que era una preocupación frecuente y una gran fuente de estrés para ellos. El propio Mark describió sus peleas como épicas porque a Jenner siempre le gustaba tener la última palabra. La crisis financiera de 2008 solo empeoró las cosas para la pareja. Durante años lucharon para salir adelante hasta que finalmente se mudaron a Greenville, Carolina del Sur, donde ambos encontraron nuevos trabajos en marketing. Este movimiento resultó ser un verdadero renacimiento para su matrimonio, ya que las cosas comenzaron a mejorar para ellos. Sin embargo, en 2017, Jenner perdió su trabajo y no pudo encontrar uno nuevo. Esto puso a prueba mentalmente a la mujer. Si en el pasado era segura y enérgica, en ese instante se sentía estresada y perdida. Una vez más, la pareja decidió buscar nuevas oportunidades en otros lugares. Pero lo que menos podían imaginar era que esa decisión marcaría el principio del fin. Meredith Sullivan nació en 1984 en Pensilvania, lugar donde también pasó toda su infancia y adolescencia. De su biografía apenas hay información, pero lo que sí se sabe es que acudió a la escuela secundaria Avon Grove, situada en Chester County. Tras su graduación, la joven comenzó a estudiar en la Universidad de Delaware Comunicación y Geografía. Durante su etapa universitaria participó en varias actividades y grupos, incluido el equipo de animadoras. Pero sin duda lo más importante para ella fue cuando comenzó a trabajar para la cadena de televisión estudiantil. De hecho, ella fue la creadora de un documental llamado Ready or Not, que fue nominado a un Emmy. Ya licenciada, entró en el mundo del periodismo televisivo produciendo las noticias de la noche para una filial de PBS con sede en Filadelfia. La experiencia le permitió llevar sus habilidades periodísticas hasta la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde trabajó como gerente de comunicaciones para el congresista de Delaware, Mike Castle.
En 2009 contrajo matrimonio con Luke Chapman, el concejal de la ciudad de Newark, con quien vivía en Fairfield Crest. Mientras tanto, ella continuaba compaginando varios trabajos con el de directora senior de marketing en la Universidad de Delaware. Pero cuando una mañana de noviembre de 2017, Mark Gerardot entró por la puerta de su oficina, su vida cambió para siempre. En este punto hay que recordar que Mark y Jenner habían decidido buscar nuevas oportunidades en otro lugar. En ese momento, la Universidad de Delaware necesitaba un director creativo para su departamento de marketing. Así que Mark echó la solicitud para trabajar allí. Meredith, como supervisora del departamento, tenía que entrevistar a todos los candidatos y entre ellos estaba Mark. A él le parecía raro que una joven 15 años menor pudiera llegar a ser su jefa. Pero 5 minutos después de la entrevista, supo que quería ese trabajo. Y es que Mark se quedó totalmente impresionado con la actitud de Meredith, porque según él era motivadora, exitosa y apasionada. Finalmente, la universidad le ofreció el trabajo, él aceptó y a finales de noviembre de 2017 se mudó a Wilmington, Delaware. Jenner se quedó en su casa de Carolina del Sur para arreglar todos los detalles de la mudanza. Mark pasó los primeros 45 días de esta nueva aventura viviendo solo en Delaware. Obviamente, todos los días hablaba con Meredith en el trabajo, sobre todo porque tenían mucho en común y eso le encantaba. Una noche, cuando ella le invitó a tomar una copa, él no dudó ni un instante y aceptó. Según contó Mark, tiempo después, esa noche se sintió cómodo compartiendo con ella el dolor por la pérdida de sus padres, de su hermano y hablando de su matrimonio en problemas. Meredith también le habló de su vida y es que estaba en un matrimonio infeliz que quería dejar. La joven le hizo varios cumplidos y él se sintió muy apreciado por ella. A partir de aquí, la pareja inició una relación extramatrimonial. Aunque el hombre se sentía culpable por tener una aventura con Meredith, le dijo que la amaba desde el primer mes de su relación. El sentimiento era mutuo. I felt more joy, more excitement this fall than I ever did before. I want to see you again today. I really want to do economy too. Where are you going to be? Thanks. Love you too. Bye. Cuando Jenner finalmente llegó a Delaware y se mudó con su esposo, instantáneamente sintió que algo pasaba. El hombre parecía frío y distante, lo que le llevó a pensar que había otra mujer. Como ella era muy directa, le preguntó si estaba saliendo con la Meredith de la que tanto hablaba. Aunque su marido lo negó, Jenner sospechaba cada vez más. Incluso parecía conocer detalles sobre las conversaciones privadas de Mark y Meredith que no tendría por qué saber. El día de San Valentín de 2018, Jenner se enfrentó a su marido presentando las pruebas de su aventura con Meredith. Lo que le dijo fue que había contratado a una empresa para piratear su teléfono y así acceder a sus mensajes de texto y llamadas. Básicamente, ella lo sabía todo sobre su aventura. A pesar de lo difícil de esa conversación, acordaron trabajar en su matrimonio y buscar asesoramiento. Fue por esto que comenzaron a ir a terapia de pareja. Pero justo cuando parecía haber luz al final del túnel, Mark encontró un dispositivo de grabación cosido dentro del forro de su abrigo. Al principio pensó que era una alarma antirrobo, pero al mirar más de cerca descubrió que era una grabadora que obviamente le había colocado su mujer. Cuando le enseñó a su esposa lo que había descubierto, ella se puso furiosa y le dijo que estaba convencida de que no había dejado su relación con Meredith. Para Mark, esa fue la gota que colmó el vaso, por eso en ese momento le pidió el divorcio. Por su parte, Meredith también se estaba divorciando.
Además, acababa de mudarse a Radnor Township, Pensilvania, para un nuevo trabajo que había aceptado en la Universidad de Villanova. Jenner comenzó a ver a un asesor de divorcios y Mark se quedó tranquilo pensando que esto le estaba ayudando a procesar la situación. Parece ser que la mujer le dio una lista de peticiones para las últimas semanas antes de su separación formal. Todos los elementos de la lista tenían que ver con actividades compartidas, como cenar o ir a caminar juntos. Daba la sensación de que Jenner quería pasar más tiempo con él antes del divorcio. Y aunque a Mark esto le pareció extraño, estuvo de acuerdo porque pensó que eso le ayudaría. Las semanas pasaron y, con la excepción de algunos arrebatos emocionales, Jenner actuó de manera normal. Lo que nadie sabía es que en secreto la mujer planeaba su propia venganza. El 23 de abril de 2018, Mark estaba sentado en un restaurante de Newton Square esperando a Jenner. Los dos habían quedado para cenar allí mientras hablaban de los papeles del divorcio que estaban a punto de presentar. Pero el tiempo pasaba y ella no aparecía. De repente le envió un mensaje de texto diciendo que tenía que cancelar la cena y que él debería irse a casa. Confundido, Mark le preguntó qué estaba pasando. Jenner le contestó con algo que le dejó impactado, junto a una foto de un condón usado que había en la papelera de Meredith, le puso lo siguiente: "Arruinaste mi vida y espero que nunca encuentres la felicidad. Adiós, Mark". Sintiendo que algo malo había sucedido, el hombre corrió a la casa de Meredith, su novia, y fue ahí donde se encontró con una escena horrible. Meredith, de 33 años, yacía sin vida en el suelo de la cocina sobre un gran charco de sangre, y el cuerpo de Jenner, de 47, estaba a su lado. Todo indicaba que su todavía esposa había disparado a la chica y después se había quitado la vida. Pero, ¿cómo planeó Jenner este crimen? Y lo más importante, ¿por qué? Según las investigaciones, mientras Mark esperaba en el restaurante, Jenner, quien previamente ya había comprado un arma y alquilado un coche, se puso una peluca, tomó su equipo para abrir cerraduras y condujo hasta la casa de Meredith. Una vez allí, dejó la peluca en el vehículo y entró en el domicilio. Cuando la joven regresó del trabajo, Jenner le disparó en la cocina y, tras enviar los mensajes de texto a Mark, se quitó la vida con el mismo arma. Días después, varios vecinos contaron que la noche de los hechos habían visto a una mujer que parecía disfrazada mirando con prismáticos la casa de Meredith. En el coche que la mujer había alquilado dos semanas antes del crimen, los agentes encontraron una peluca, una gabardina y un sombrero. Gracias a una investigación exhaustiva, también se supo que la mujer había abierto una cuenta bancaria secreta un día después de que su esposo le pidiese el divorcio. Jenner utilizó esta cuenta para comprar un kit para forzar cerraduras, un equipo de vigilancia de audio, software de piratería informática y kits de prueba de ADN. Además de eso, se hizo con sistemas de rastreo GPS de alto nivel que luego conectó a los coches de Mark y Meredith. Tanto Mark como la policía se sorprendieron al encontrar más de 400 imágenes de conversaciones privadas con Meredith. Todas ellas eran de mensajes de texto y de Snapchat. Por otro lado, descubrieron que la mujer había colocado dispositivos de grabación en todas las chaquetas del hombre. Lo que hacía Jenner era lo siguiente: ponía el dispositivo en el forro de las chaquetas, lo cosía y cuando el hombre regresaba, lo sacaba, descargaba la información y lo volvía a poner. Pero no solo eso, durante semanas estuvo transcribiendo todos los audios en cuadernos. En total acumuló 12.
El 20 de marzo de 2018, es decir, 5 semanas antes del crimen, Jenner compró un arma. Los estados de su cuenta bancaria mostraron que incluso fue 3 veces a un campo de tiro para practicar. La noche que Jenner quitó la vida a Meredith y a ella misma, envió un correo electrónico a su familia explicando el motivo de sus acciones. Según contó Mark, tiempo después, el razonamiento para explicar lo que había hecho era escalofriante, y añadió que si él hubiese aparecido antes en la casa, habría sufrido el mismo destino. Este mail fue entregado para que lo examinara el Dr. Ludwig, ya que es un psicoterapeuta especializado en homicidios dentro del matrimonio. Su opinión es que Jenner pudo haber escuchado algo en las grabaciones de su marido con su amante que desencadenó la tragedia. Algunas personas teorizan con la posibilidad de que Jenner no planeaba quitarse la vida. El hecho de que comprara un disfraz muestra que no tenía esa intención, pero sí la de matar a otra persona. Pero nunca sabremos lo que pasó por su cabeza esa noche y los meses previos. Se sabe que Mark Gerardot se mudó todo lo lejos que pudo de Pensilvania y escribió un libro sobre lo sucedido. También concedió varias entrevistas, ya que es defensor de la salud mental y espera ayudar a otros a aprender de sus errores. Le rompí el corazón y más que nada fuera de todo esto. Mi arrepentimiento vuelve a romperle el corazón y a hacerla sentir que no tenía otra opción. Desearía poder retractarme, declaraciones de Mark Gerardot. Tiempo después se supo que el exmarido de Meredith recibió una cuantiosa cantidad de dinero por 2 seguros de vida de los que era beneficiario. La madre y los hermanos de la fallecida argumentaron que él no tenía derecho a percibir este dinero porque estaban en trámites de divorcio. Aún así, como ella nunca cambió el beneficiario, todo el dinero fue para él.